a dormir a un lago congelado. Hoy dan temperaturas de menos 18, sensación térmica menos 23. Para que os imaginéis lo que ha hecho esta noche. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí se va a quedar la furgoneta. Hoy vamos a ir a dormir a un lago congelado. Pero bueno, ahora os cuento que tenemos que cruzar ahí la carretera. Y bueno, por eso la llevo en brazos, pero ahora la dejo suelta. Vamos a donde, chiqui. Bueno, gente, pues ya veis que nos han reconocido. Qué buena, qué ilusión. Así, con el gato. Y nada, bueno, lo dicho. Hoy nos vamos a ir a dormir a un lago. Esta cuando quiera se bajará. Es el lago más famoso de todos los Alpes también. Se hace llamar la Perla de los Alpes. Así que bueno, poca introducción. Y bueno, hoy dan temperaturas de menos 18. Sensación térmica menos 23. Así que va a ser una noche rocosa. Llevo el camping por si acaso, por si se pone la cosa complicada. Pero en principio vamos a dormir en el saco. Y vamos a hacer bivac. Luego mañana ya a la noche viene mal tiempo, así que nos iremos un poquitín más para el sur, pero seguiremos por Dolomitas, que pff, esto es una puta pasada. Mira, este ya quiere bajar. ¡Epa! Y por cierto, el sitio en el cual hemos aparcado, al final nos han dejado aparcar gratis. En todos estos parkings tienes que pagar como 9 euros así. Y bueno, yo siempre que puedo intento preguntar a gente local, porque al final, si vienes solo a ver el lago, entiendo que te cobren. Pero tío, si vienes a hacer montaña, pues se suele enrollar más. Y eso, les he comentado y me han dicho que sin problema, que podía dejar ahí la furgoneta una noche. Lo único que yo no podía dormir dentro. Así que sin problema. Aquí un gatito, a ver si no nos lo cruzamos. Bueno, algo está saliendo. Aquí anda. Husmeando, a ver qué. Chiqui, cuidado que te zurran. Venga, ya tiene la cola ahí, ¿eh? Venga, te van a zumbar la cara. Venga, chiqui. Ahí bien. No tenemos batallitas hoy. Ojo, qué bonito está todo, ¿eh? Fua. Para los que conozcáis el lugar, ya veis que nos está tocando caminar. Y en sí, si aparcas en el parking, pues caminas 50 metros. Pero bueno, aún así. Tenemos como 2,5 kilómetros, desnivel 100 metros o algo así que es ridículo. Por eso es que hemos decidido salir a las 2:30 de la tarde, atardecerá sobre las 5:30 o así. Y bueno, es domingo, así que para encontrarnos cuanta menos gente, mejor, sobre todo por esta. Qué ilusión que me ha hecho que nos hayan reconocido. O sea, al final seguimos siendo súper pequeñajos. Y tío, que vayas por la calle y te reconozcan y digan, joder, qué guay lo que has conseguido con tu gatita, tal. Mola mucho, tío, mola mucho. Que vemos a alguien, me hace muchísima gracia cómo se eriza ahí en plan. Y luego, en cuanto le estén al agua, está ya a correr sin mirar atrás. Nos acaban de dar ahora las 3, así que ya se empieza a notar que el frío va llegando. ¡Buah, chaval! ¡Qué locura! Es que Dolomitas es todo así, es todo a. ¿Está dónde está? Aquí la tengo. Eso es lo que os decía, que aquí Dolomitas. ¡Venga, pequeña! Dolomitas es todo así. Es una barbaridad. Bueno, al menos lo que yo he visto hasta ahora. Ahora mismo estamos como al norte de las Dolomitas. Y nada, en cuanto hagamos esta aventura, nos pasamos más para el sur, para la zona de Marmolada y tal. Y a ver eso qué tal. Pero con lo que vimos desde Cepeda, buah.
Bueno, pues la ruta de hoy no es larga, pero como a la mañana la ha tenido por ahí, que ha estado a su rollo, parece que va cansadita. Bueno, pues yo aprovecho a contaros. En el Valle de Aosta fuimos a un lago y bueno, aquella vez os conté cuál iba a ser la ruta y no pasábamos por Austria. Y creo que vamos a hacer una paradita en Austria y buah, vais a flipar, va a ser muy guapo. Es algo en lo que yo nunca he estado, que yo nunca he visto en mi vida, así que yo creo que va a ser bastante, bastante épico. Pues nada, chavales, ya estamos. Aquí está ya el parking. Son las 3:30, así que buena hora. Todavía hay algunos coches. Joder, vaya saco tú. Pues nada, nos seguiremos metiendo por el bosque, porque si no con esta, a ver lo que hago con tanta peña. Buah, chavales, pero es espectacular. La montaña de atrás es un 2800, o sea, no llega ni a 3000, pero es espectacular. Espaldas es un hotel en sí y es súper famoso. De hecho, yo creo que por eso es tan famoso este lago, porque aquí en la Segunda Guerra Mundial, en este hotel Hitler, Adolf Hitler, como yo, pues eso, trajo aquí a 141 presos y que eran gente pues importante. Y al final fueron exactamente los estadounidenses que consiguieron pues eso, liberarles a esos 141 presos, si no me equivoco, y desarmaron pues al final a todos los alemanes que estaban aquí atrincherados. Como gente, hemos llegado al lago, mucha gente, entonces se pira todo el rato, le he puesto comida y tal, viene, pero en cuanto pasan a otras cuatro personas, coge y se pira para arriba, así que nada, demasiada gente para ella. Chiquitina, venga, baja ya, joder. Ya sé que hay mucha gente, tía. Y me está todo el rato llamando, así que no quiere bajar. Así que nada, tendré que cogerla y nos iremos a una esquinita donde no haya gente. Pero hasta llegar ahí la tengo que coger. Ya voy, chiquitina. Finalmente he puesto aquí el saco. Se le he enseñado. Le he enseñado que puede entrar dentro cuando quiera. Y ya, pues bueno, la voy a dejar libre y cuando ella quiera, volverá. Pero ahí se va. Es que es terrible, tío. Es que es cabezona como ella sola, ¿eh? Ya se ha pirado para allí, para arriba. Y además me está llamando, o sea, es que es la hostia. He ido ya cuatro veces en busca de ella. O sea, yo considero que a mí me gusta estar solo, pero es que a ella ya, o sea, la gente es como repelente. Y bueno, en realidad yo quería dormir encima del lago de lado, pero, o sea, se supone que el agua tiene que llegar hasta aquí. Poco agua me da que tiene este lago ya. Bueno, ya poquito a poco se va yendo la gente, así que en breves yo creo que ya se quedará vacío y ya vendrá. También he leído que en el 70 hubo una avalancha del copón aquí, que se llevó por delante todo el valle, pero no sé, igual sería por toda esa zona que se acumularía ahí. Y la cosa es que murieron 6 o 7 alpinistas, murieron unos cuantos. Hacía tiempo que no tenía un atardecer de estos moraditos. Y a esta aquí la seguimos teniendo. Aquí está. Os lo enseño. ¡Opa! Ya veréis, esta noche menos 23 grados de sensación térmica y me juego lo que queráis a que hace lo mismo que en Gastlosen, que las pequeñas Dolomitas, y se pasa el día por ahí de juergas. Ahí se van ya los últimos, ya no queda nada en el lago y esta justo ahora empieza a bajar. Bienvenida, señora. Cuando el lago se ha quedado vacío, entonces viene. En verano ya veréis, no sé dónde nos vamos a meter, pero en la punta del monte, en algún sitio que nadie conozca, y van a tener que ser montes que yo diga a dedo.
Bueno, aprovechando que esta está en modo loca y que no para, vamos a ir a dar un paseíto y así os enseño las casitas y tal que hay por aquí, que además con las luces que han puesto está precioso. Buah, es que se ha quedado espectacular, chaval. El cielo también con las estrellas y todo. Y aquí no sé por qué han montado como un murito, igual para las noches, para que no entre algún jarto con el coche al lago. Sería épico. Este ya está cenando, así que no creo que tarde mucho en caer, así que me voy a ir metiendo al saco y a ver si en breve ya decide irse a dormir. Ese sí, veremos a ver lo que nos depara la noche. Por cierto, el otro día, ¿os acordáis que se rompió el trípode? Pues este ha sido el apaño que le he hecho. Ahora ya la cosa es que no es plegable. Y bueno, la peque seguiremos esperando. Menos 23 grados, sí, pero es que se la pela. Chiqui, ya será de que vuelvas, ¿no? ¡Epa, epa! ¿Va adentro? ¡Epa! ¡Uy! ¡Ahí vas tú! ¡Qué bien! ¡Epa! Desapareció. Ha pillado huequito en mis piernas. Así que buenas noches, chavales. Muy buenos días, gente. Ha sido una noche... Sí, ha hecho frío, ha hecho mucho frío. Yo creo que la noche más dura hasta ahora. Esta ya ha salido del saco y ya anda ahí a su rollo. La verdad que ha aguantado bastante. Lo único que hemos tenido... Visita de un zorrillo. Y luego se ha puesto ahí a ladrar o no sé. Ha sido muy raro todo. Pero bueno, ahora sí que está brutal el lago, que no hay nadie y amanecer solo para nosotros. ¡Buenos días! Por cierto, no os dije. Pero esto que tenemos aquí arriba es el sitio donde tú alquilas el tema de las barcas. Y lo que yo me pregunto es, una vez que alquilas la barca, ¿qué hacen? ¿Te rapelan y luego con una escalera mecánica te llevan hasta el agua? Se está poniendo todo súper rojito. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Ojo, al ser un lago y estar como más abajo, no tenía expectación de tener este pedazo de aparecer, chaval. ¡Buah! Flipas. Ahora ya los colores se han ido de allí, a este lado. Así que nada, le quedarán 2 minutillos, pero bueno, espectacular. Nada, chavales, ya os digo que el frío que hemos pasado hoy... ¡Oh! Totalmente merecedor. Épico, chaval. ¡Épico! Que os imaginéis lo que ha hecho esta noche. Así está el agua de Zarpis, peor que en el Valle de Aosta. A ver si lo puedo sacar. Pues ahí estaría, chavales. Frisbee número 2. Terrible. Y bueno, la comida también está congelado esto. Yo le he traído un sobrecito y lo he tenido toda la noche encima mío. ¡Tac! Así que esto no está congelado. Uy, a ver qué te parece. Bueno, chavales, estaba en duda de si venir a este lago o dejarlo pasar, porque al final es muy turístico y para hacerlo con Zarpis, pues el show de ayer. Pero ha merecido la pena. Además, el frío también es algo que dije, buah, va a hacer mucho frío, pero es que ha merecido la pena, es que ha sido brutal. Así que, chavales, nos vemos la semana que viene con una nueva aventura por Dolomitas. Así que nada, chavales, dadle al like, suscribíos y seguimos con la ruta. Chipi, seguimos con la ruta, tú. Seguimos con la ruta. Seguimos con la ruta. Seguimos con la ruta. Seguimos con la rutilla. Tú. Uy. Preciosa.